El dirigente de los gasolineros en Quintana Roo, José Eduardo Marzuca, destacó la necesidad de formar un frente común para pedir algunos subsidios a la gasolina. Y yo creo que a nivel Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, yo creo que sí podríamos hacer frente o solicitudes para ver el gobierno federal, en este caso la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, poder tener alternativas, opciones para modificar o cambiar o tener algún tipo de subsidio en los precios. El tema es muy complejo para Quintana Roo, en donde no hay ductos ni almacenes del combustible. Por eso, desde todos los frentes es preciso buscar soluciones. Nosotros hemos tenido pláticas como agrupación de gasolineros y agrupación de distribuidores para solicitar las condiciones, pero hasta la fecha no hemos tenido una respuesta concreta por parte de Pemex o por parte de la Secretaría de Energía. Afirmó que el incremento constante del combustible ya impactó a todos los sectores del país, alcanzando hasta el 20% en la canasta básica. Con imágenes de Edward Rodríguez para Notivisión, Patricia Vázquez.